Yeah, I think the workbook of A Course in Miracles starts to give us a context for healing. Creo que el libro de ejercicios del curso nos da un buen contexto acerca de la sanación. At one point in the workbook, Jesus calls the world that we seem to see a hallucination. En un punto del curso, Jesús habla del mundo que creemos que vemos como una alucinación. And so that starts to give a whole context to what healing is about. Y eso nos empieza a dar un contexto acerca de qué es la sanación. Because a hallucination is seeing something that is not there. Porque una alucinación es ver algo que no está ahí. And he's teaching us that we're perceiving the past when we look at the world. Y él nos está enseñando que estamos percibiendo el pasado cuando vemos el mundo. And that this perception is coming from our thoughts. Y que esta percepción viene de nuestros pensamientos. And also that our thoughts are not different from the world that we perceive. Y también que nuestros pensamientos no son diferentes al mundo que percibimos. So you could say that when you look at the world, you are looking at attack thoughts. Entonces podríamos decir que cuando estás viendo al mundo, estás viendo pensamientos de ataque. It's like a motion picture of attack thoughts. Es como una película de pensamientos de ataque. And you can start to see that the only way that you can heal. Y puedes empezar a ver que la única manera en que puedes sanar is to not be identified with any of those attack thoughts. Es no identificarte con ninguno de esos pensamientos de ataque. Sometime after Lisa had been down here at La Casa. Algunas veces cuando Lisa ha estado aquí en la casa. She said, "I swear, David, this place is like a screensaver." Le dice David, de veras, esto parece como un protector de pantalla. Now we're all familiar with the concept of a screensaver on a computer. Todos estamos familiarizados con el concepto de protector de pantalla de las computadoras. Screensavers are designed to be very pleasant to the eye and very soothing and kind of to save the life of the screen, give you something to look at. El protector de pantalla es siempre algo agradable a la vista, relajante y que está hecho para proteger la pantalla. Y que sea algo agradable a la vista. Sí, y agradable a la vista, ya lo dije. Sí. Yeah. And really that's the purpose of a screensaver is that you can look at the screensaver but you don't live inside the screensaver. Y entonces el protector de pantalla está ahí para que veas el protector de pantalla, pero que no eres ese protector. Screensavers are not meant to be like interacted with or maintained. You shouldn't have concern every time you look at your screensaver. No es como para tener una interacción con él, ni para preocuparte acerca de eso. And so the problem of the ego is really believing that you are inside the screensaver. Entonces el papel del ego es que te hacerte creer que tú estás dentro del protector de pantalla. And you can see that would be very limiting. If you started to see that your entire life in the world was inside a screensaver. Y podrías ver qué limitante sería darte cuenta que toda tu vida está dentro del protector de pantalla. Now we've been told from Buddha and Jesus about Nirvana and the Kingdom of Heaven. Buda y Jesús nos han hablado acerca del Nirvana y del reino de los cielos. And we're told that this heavenly state has nothing to do with this world. Y nos han dicho que este estado celestial no tiene nada que ver con este mundo. That this world is a veil drawn upon the presence of love and light. Que este mundo es un velo que se pone, que nos oculta la presencia del amor, la luz. Yeah. And
Truly we could say that it's a veil of distractions. Podríamos decir que es un velo de distracciones. So as I was listening to the themes that were coming up in the groups this morning. Entonces ahorita que estaba escuchando los temas que surgieron en los grupos esta mañana, you can start to see that every one of those themes is rooted in the belief that you are inside the screensaver. Podemos darnos cuenta que cada uno de esos temas está basado en la creencia de que estás dentro del protector de pantalla. And this is how powerful thoughts are. Y así de poderosos son los pensamientos. Your thoughts tell you who you are and what you are. Tus pensamientos te dicen quién eres y qué eres. And the thoughts even tell you where you are. E incluso los pensamientos te dicen dónde estás. But none of these thoughts can really tell you that those things. Pero ninguno de estos pensamientos te pueden decir nada de eso. Because our true creation is a creation of God. Porque nuestra verdadera creación es una creación de Dios. God gave us the who. Dios nos dio el quién. Which is the Christ or the Son of God. El Cristo o el Hijo de Dios. And then all of these other thoughts of the ego are trying to lead us in a different direction. Y todos estos otros pensamientos del ego están tratando de guiarnos en una dirección diferente. So when Jesus is calling us out of this world. Entonces cuando Jesús nos está llamando a salir de este mundo. He's really saying, don't give any belief or validity to any of these thoughts of the ego. Él les dice, no le des ninguna validez a ninguno de estos pensamientos del ego. And when fear arises, y cuando surge el miedo, the fear is not about what it seems to be about. El miedo no tiene nada que ver con lo que parece ser. Because the ego will even try to tell your mind what to be afraid of. Porque el ego aún le va a tratar de decir a tu mente a qué tener miedo. Examples could be fear of losing a friend or losing a relationship. Por ejemplo, miedo a perder un amigo o una relación. Or fear around health issues around the body. O miedo acerca de cuestiones de salud del cuerpo. Or environmental concerns. O preocupaciones ambientales. Or concerns about your career or your job or losing a job. O preocupaciones acerca de tu profesión o tu trabajo o de perder un trabajo. But we are told that the fear has nothing to do with any of these things. Pero se nos ha dicho que el miedo no tiene nada que ver con ninguna de estas cosas. In lesson 13 we are told a meaningless world engenders fear. En la lección 13 nos dice un mundo sin significado engendra temor. Jesus says that the separated ones are most afraid of meaninglessness. El Jesús nos dice que él se sienten separados, tienen miedos de no tener significado. Yeah. And this is what you face when you go deeper into meditation. Y esto es lo que enfrentas cuando entras profundamente a la meditación. Even when you're able to sink behind waves of these surface thoughts. Aun cuando puedas entrar abajo de estas oleadas de pensamientos superficiales. There's a fear of letting go of meaning in the world. Hay un miedo a dejar el significado del mundo. Because the ego will say, then you'll be nothing. Porque el ego te dice, entonces tú no serías nada. For sure you'll be nothing. Con toda seguridad, tú no serías nada. And yet, the Holy Spirit is asking us to trust this movement inward into stillness. Y aún así, el Espíritu Santo nos está pidiendo que confiemos en esta entrada hacia la interior. It's the only way that we can discover that who we are is the meaning. Entonces es la única manera de descubrir que lo que nosotros somos es el significado. Jesus says, "You are the goal the world is searching for." Te dice, tú eres la meta que el mundo está buscando. Meaning, our true identity is the goal the whole world is searching for.
queriendo decir que nuestra verdadera identidad es lo que la meta lo, de lo que el mundo está buscando. Now, sometimes people start to feel guidance or inner prompts of steps that they should take. Algunas veces las personas sienten la guía o una intuición de algunos pasos que dar. And these actual steps are not where the fear is. Y estos pasos no tienen por qué tener, no tenemos por qué tener temor de ellos. The fear is, where is this heading? El temor es hacia dónde nos están llevando. Where will these steps lead me? ¿A dónde me están conduciendo? And that's why there is fear experienced around the steps. Y por eso hay algo de miedo con relación a los pasos. And to deal with this theme of control. Y para hablar acerca de este tema del control. If you follow the steps of the Spirit, you will see that there is no control over this world. Si sigues los pasos del Espíritu, te vas a dar cuenta que no hay control en este mundo. That all of the responsibilities that were personal responsibilities involved control. Y que todas las responsabilidades personales involucran el control. The ego made up all of these personal responsibilities as a defense against the truth. El ego hizo todas, creó todas estas responsabilidades personales como una defensa contra la verdad. And many of the themes expressed the fear around control and the desire to let go of control. Y muchos de los temas hablan acerca del control y del miedo a dejar el control, del deseo de dejar el control. One of the fears around letting go of control is a fear of not being functional. Uno de los miedos de dejar el control es de no ser funcional. All of the responsibilities of this world are about maintaining yourself as a functioning human being. Todas las responsabilidades en este mundo están hechas para mantenerte como un ser funcional. So there's a huge reinforcement of being productive and being a fully functioning human being. Entonces hay mucho refuerzo en esto de ser productivo y un ser funcional. And as I've traveled around the world over these many years, I've been able to travel with friends who have had mystical experiences. Y en mis viajes durante muchos años alrededor del mundo he conocido amigos que han tenido experiencias místicas. Kirsten is coming to mind. She was here last year, so I'll use her as an example. Kirsten llega ahorita a mi mente. Ella estuvo el año pasado aquí, así es que la voy a usar como un ejemplo. One time we were at a coffee park where they grow coffee down in Colombia. Una vez estábamos en Colombia en un lugar donde cultivan el café. And for the entire day she could barely walk. Y durante todo el día ella apenas si podía caminar. If she would be left on her own, she would just probably wander in circles and wander all over the place. Si la hubiéramos dejado sola, ella hubiera estado tambaleándose y caminando en círculos por todo el lugar. So that I literally had to hold her hand all day long, like holding the hand of a child. Entonces, literalmente, todo el día tuve que estar sosteniendo su mano como estar sosteniendo la mano de un niño. And then when we would walk up to a concession stand, she would look at the menu and she couldn't read the menu. Después, cuando fuimos a un lugar, ella veía el menú y no lo podía leer. When you go into these deep mystical states, you really are not able to answer simple questions. Cuando entras en este estado profundo místico, no puedes contestar preguntas simples. Like about what should I eat or where should I go? Como qué debo comer o a dónde debo ir. Because the mystical experience transcends the human experience entirely. Porque la experiencia mística trasciende la experiencia humana completamente. There is not a sense of making decisions in the mystical state. No hay un sentido de tomar decisiones en un estado místico.
It's just a very strong sense of pure beingness. Es solo un profundo estado nada más de ser. One time we were visiting a friend and our friend fixed us some lunch. Una vez estábamos visitando a un amigo y nos prepararon una comida. And as Kirsten was lifting the sandwich to put it towards her mouth, y cuando Kirsten estaba levantando su sándwich para llevarlo a la boca, she went into a mystical state. Entró en un estado místico. And we noticed that she could just stare at the sandwich. Y nos dimos cuenta que nada más se quedaba ahí con el sándwich. It's like she was had never seen a sandwich before. Como si nunca hubiera visto un sándwich antes. She did not know what the sandwich was for. No sabía para qué era el sándwich. There was no sense of a sandwich having been on the plate. No tenía tampoco un sentido de que el sándwich estaba en el plato. No concept of a mouth. Ningún concepto de la boca. Or of putting a sandwich into a mouth. O de poner el sándwich dentro de la boca. No concepts of teeth or biting. Ningún concepto de los dientes o de morder. Or of chewing. O de masticar. Those are all just past memories. Todo eso son memorias pasadas. She just kept staring at the sandwich for the longest time. Ella solamente se quedó mirando al sándwich por mucho tiempo. And finally she slowly put the sandwich down back on the plate. Y finalmente lentamente lo puso de nuevo en el plato. Because she didn't really know what it was for. Porque no sabía para qué era. And these kind of situations happen a number of times. Y estas situaciones pasaron muchas veces, varias veces. She was at our monastery and she was drinking a cup of hot tea. Ella estaba en nuestro monasterio tomando una taza de té caliente. And then she started to go into a mystical experience. Y entró en una experiencia mística. And the most she could do was get the tea down to her lap. Y lo más que pudo hacer fue poner el té en su regazo. And just trust that it wouldn't spill and she would be okay. Y nada más confiar en que no se le iba a caer y que iba a estar bien. Yeah. And then I just talked to her a couple of days ago and she was going to go on a tour. Hablé con ella hace unos días y me dijo que iba a ir en un tour. She had been staying at our peace house for a number of weeks. Ya había estado en nuestra casa de paz por varias semanas. And felt that she was just not making any decisions at all. Y sintió que no estaba tomando ninguna decisión. And she started to wonder, how will this go when I begin traveling and staying at people's houses? Y dijo, ¿y cómo, qué va a pasar con esto ahora que empieza a viajar y me quede en las casas de las personas? Because people are prone to asking questions. Would you like something to eat? What would you like to eat? Porque las personas le van a hacer preguntas. ¿Quieres comer? ¿Qué te gustaría comer? And she was feeling more and more that she was incapable of making any decisions. Y estaba sintiéndose cada vez más incapaz de tomar decisiones. And yet our friend Ricky was traveling with her. Y nuestra amiga Ricky estaba viajando con ella. And Ricky would call me sometimes and say, I don't know how to do this. Y Ricky me llamaba algunas veces y me decía, yo no sé cómo hacer esto. It's hard for me to be around a person who doesn't make any decisions. Es muy difícil para mí estar con una persona que no puede tomar decisiones. And so she was having to practice to pray and listen very, very deeply. Entonces tuvo que practicar el orar y escuchar muy profundamente. Almost like a mother who is tending to a very small child must be very intuitive. Casi como una madre que está atendiendo a un niño muy pequeño, siendo muy intuitiva. And through this prayer, Ricky learned not to ask Kirsten questions. Y a través de esta oración, ella aprendió no hacer preguntas a Kirsten. Because when she would ask Kirsten even the simplest question, porque cuando le hacía a Kirsten aún la pregunta más simple, Kirsten would just look at her like,
What are you doing? Kirsten nada más se le quedaba viendo como, ¿qué estás haciendo? Even with the most basic questions around food or anything. Aún con las preguntas más básicas alrededor de alimentos o de cualquier cosa. She learned to just trust the Spirit herself and listen. Ella aprendió a confiar en el Espíritu y a escuchar. And just follow the guidance. Y a seguir la guía. So she said, "Oh, Kirsten, here's your drink." Entonces le decía a Kirsten, aquí está tu bebida. Kirsten would go. Y Kirsten nada más la tomaba. Sometimes like little babies do. You know, they just, así como lo hacen los niños. You put a drink in front of them. Lo pones la bebida enfrente de ellos. They'll drink. Y ellos toman. But you wouldn't ask a baby, you want orange juice or milk? Pero a un bebé no le preguntarías, ¿quieres jugo de naranja o leche? No. So you can see how every lesson that we learn is really learning how to pray. Entonces se dan cuenta cómo cada lección que aprendemos es acerca de aprender a cómo orar. Accept what is given. Y simplemente aceptar lo que se nos da. Really, there are no questions in that. En realidad en eso no hay preguntas. If you can pray and listen and follow. Si puedes orar, escuchar y seguir. Everything in your awakening will be given you effortlessly. Todo en tu despertar se te va a dar sin esfuerzo. I talked to Kirsten yesterday and she went on the tour down to Florida. Hablé con Kirsten ayer y está en un tour en Florida. And she went to a group where people were talking about all kinds of things. Y fue a un grupo donde las personas estaban hablando acerca de muchas cosas. And she just waited and watched the group. Y ella nada más observaba el grupo. Because it's such a sense of just watching, beholding. Porque es un sentido nada más de estar observando. And then when she began speaking, she spoke completely for an hour and a half without stopping. Y después cuando ella empezó a hablar, habló durante hora y media sin parar. It was all involuntary. There wasn't a decision of whether to speak or not. Todo fue involuntario. No fue una decisión acerca de si hablar o no hablar. There was no decision about what to speak about. Tampoco había una decisión acerca de qué hablar. Everything just came through involuntary and without effort. Todo vino y de manera involuntaria y sin esfuerzo. And this is where your spiritual journey is heading. Y a eso es a lo que se te está llevando tu viaje espiritual. When you truly let go and let God, cuando realmente sueltas y le permites a Dios, you are letting go of all thoughts about this world. Estás soltando todos los pensamientos acerca de este mundo. All those thoughts that you were concerned about. Todos esos pensamientos que te preocupaban. All the thoughts that seem so practical and important. Todos esos pensamientos que parecían tan prácticos y tan importantes. Are shown by the Spirit to be absolutely nothing. Nos muestra el Espíritu que son absolutamente nada. Not one single thought about this world means anything at all. Ni un solo pensamiento acerca de este mundo significa nada. It would be like sitting at your computer and looking at the screensaver. Sería como sentarte en tu computadora y ver el protector de pantalla. And expecting the screensaver to tell you who you are. Y esperar que ese protector de pantalla te diga quién eres tú. Or being concerned with what was happening on the screensaver. O preocuparte qué estará pasando en el protector de pantalla. Some of us may watch screensavers. Algunos de nosotros podemos observar los protectores de pantalla. But seldom do we fight with our screensavers. Pero rara vez peleamos con nuestros protectores de pantalla. In fact, I've never heard of one person yet who's fought with their screensaver. De hecho, conozco a ninguna sola persona que haya peleado con un protector de pantalla.
Okay, so how's your morning going? Oh, my screensaver is driving me crazy. Que tú le preguntaras, ¿cómo está tu día? Ay, mi protector de pantalla me está volviendo loco. Yeah, because we don't look for meaning to come from screensavers. Porque no estamos esperando que venga un significado del protector de pantalla. Yeah. But again, this whole world is a screensaver. Pero de nuevo, todo este mundo es un protector de pantalla. You shouldn't allow the world to upset you because it has no power to do so. No deberías permitir que el mundo te moleste porque no tiene ningún poder sobre ti. And that is why Jesus says it is with your thoughts that we must work. Por eso Jesús dice, es con tus pensamientos con los que tienes que trabajar. All of the problems are just hanging on to these ego thoughts. Todos los pensamientos son nada más están apegados a estos pensamientos del ego. They aren't even real problems. Ni siquiera son problemas reales. But if we believe the reality of these thoughts, we react. Pero si creemos en la realidad de estos pensamientos, vamos a reaccionar. So now the ego is a belief system. Entonces, el ego es un sistema de creencias. And it made up its own thoughts. Y él hizo sus propios pensamientos. And these thoughts have nothing to do with God. Y estos pensamientos no tienen nada que ver con Dios. And this perceived world is the ego's world. Y este mundo que percibimos es el mundo del ego. It's very temporary and changing. Es muy temporal y cambiante. Always fluctuating. Siempre está fluctuando. Nothing to do with heaven. Nada que ver con el cielo. Nothing at all to do with God. Nada que ver con Dios. God didn't have anything at all to do with the creation of perception. Dios no tiene nada que ver con la creación de la percepción. Because perception can't be created. Porque la percepción no puede ser creada. It's an invention. Es una invención. It's a fabrication. Es una fabricación. It's a fantasy. Es una fantasía. And that's why it's unreal. Y por eso es irreal. It has no source. No tiene una fuente. So you see how it is so important to watch your mind. Entonces por eso puedes darte cuenta qué importante es observar la mente. And to be willing to let go of anything that you give value to in this world. Y tener la voluntad de dejar de soltar cualquier cosa que tú valores en este mundo. Now, some of you are aware of the Gospels in the Bible. Algunos de ustedes conocen los evangelios de la Biblia. Matthew, Mark, Luke, and John. Mateo, Marcos, Lucas, y John. There was a hidden gospel called the Gospel of Thomas. Hay un evangelio oculto llamado el Evangelio de Tomás. And if you get a chance to read the Gospel of Thomas, I would do that. It's a very accurate of Jesus's teachings. Y si tienes oportunidad de leer el Evangelio de Tomás, hazlo. Es una manera muy exacta de hablar de las enseñanzas de Jesús. And in the Gospel of Thomas, there is the smallest of Jesus' teachings. Y en el Evangelio de Tomás está la enseñanza más pequeña de Jesús. And by small, I mean words, because all of his teachings were enormous in their content. Y por decir pequeña, estoy hablando acerca de palabras, porque todas eran enormes en contenido. Like, for example, in the Bible, Jesus said at the Sermon on the Mount, por ejemplo, en el Sermón de las Montañas, dice la Biblia, two words, dos palabras, judge not, no juzgues. And these have been the most difficult words to practice in this world. Y estas han sido las palabras más difíciles de practicar en este mundo. And in the Gospel of Thomas, Jesus gave two more words. Y en el Evangelio de Tomás, Jesús nos dio otras dos palabras. Be passers-by. Be what? Passers-by. Passers-by. It's a very unusual English word, so I don't know what it is in Spanish. Alguien que pasa. Uno que pasa. Déjalo pasar. Be passers-by. Yeah. So just let go. Yeah, be one who passes by. No, como que dejar pasar todo sin preocuparte. Yeah, yeah.
And it fits really good with judge not. Y esa palabra encaja, esa enseñanza encaja muy bien con el de no juzgar. Yeah. In fact, those four words I would say are the best expression of all of Jesus' teachings. Esas cuatro palabras son la mejor expresión de todas las enseñanzas de Jesús. Judge not. No juzgar. Be passers-by. Deja que pase todo. And Jesus actually talks about this in lesson 128. Y Jesús nos enseña esto en la lección 128. He says the only value that should be given to this world. Él dice, el único valor que se le debe dar a este mundo is that you pass it by. Es dejarlo pasar. He's saying the same thing in the course. Él dice eso muchas veces en el curso. Yeah. So even as you progress on this inward journey. Entonces, conforme tú progresas en este viaje interior, and the ego is sitting back there wanting to hold on. Y el ego está ahí tratando de aferrarse. Whether it's about a person or a place or a book. Ya sea a una persona, a un lugar, a un libro. A climate. A un clima. Anything of this world. Cualquier cosa de este mundo. When you hear that voice go, nice, this is nice. Cuando escuchas esa voz que dice, bonito, esto es bonito. That is the ego. Ese es el ego. Trying to cling to something of this world. Tratando de aferrarse a algo de este mundo. Trying to convince you it's okay to stay in the screensaver. Tratando de que está bien el que permanezcas en ese protector de pantalla. But this will always bring a sense of control. Pero esto siempre, de esto siempre surge un sentimiento de control. A sense of confusion. Un sentido de confusión. And even doubt. E incluso de duda. Because you were never created to live in a screensaver. Porque tú no fuiste creado para vivir en un protector de pantalla. Our identity is so glorious and holy. Nuestra identidad es tan gloriosa y santa. He's telling us the world will never content you. Él nos dice, el mundo nunca te va a contentar, a contener. Yeah. And that's why his workbook lesson is the world I see holds nothing that I want. Hay una lección que dice el mundo que veo no tiene nada que yo desee. Now, some of the issues one talked about working at a job versus living in divine providence. Uno de los temas que surgieron de trabajar en un trabajo contra vivir de la divina providencia. And the Holy Spirit is always very practical. El Espíritu Santo siempre es muy práctico. So if the ego wound you into problems, we'll say debts or financial problems. Entonces, si el ego te mete en problemas, digamos deudas o problemas financieros, the Holy Spirit will unwind you from those problems. El Espíritu Santo te va a sacar de esos problemas. There is nothing right or wrong about working. No hay nada correcto o incorrecto con relación a trabajar. The real question is, what is it for? La pregunta real es, ¿para qué es? And if there are debts or if there are things that you have promised, then you may need to work for money. Y si hay deudas o cosas que tú prometiste, entonces quizás vas a tener que trabajar para obtener dinero. But this is not an end point. Pero esto no es lo importante. Because the Spirit wants you to see that God is the provider of everything. Porque el Espíritu Santo quiere que tú veas que Dios es el proveedor de todo. When I talked to Kirsten on the phone, she talked about the gathering. Cuando hablé con Kirsten por teléfono, ella habló acerca de la reunión. And she said, I have so much love in my heart. All I want to tell everyone about is how loved they are. Yo tengo tanto amor en mi corazón que lo único de lo yo quería hablar con ellos es de qué amor, que ellos son amor. That's really the only thing that she can talk about now is how loved you are, how completely loved you are. De lo único que ella puede hablar ahora de cuán amado eres, de cuán completamente amado eres.
how taken care of you are. Everything is taken care of. Que se están, te están cuidando, que se están ocupando de todo. To relax, because everything that you seem to need will be given to you. Que te relajes, porque todo lo que aparentemente necesitas se te va a dar. There is no reason for any concern about lack. No hay ninguna razón para preocuparse con nada relacionado con la escasez. Yeah. And that's really what divine providence teaches us. Y eso es lo que la divina providencia nos enseña. That we never had a cause for concern. Que nunca hubo una causa para preocuparnos. It was just crazy beliefs and crazy thoughts that were stirring up all this emotion. Solamente eran creencias locas y pensamientos locos que estaban moviendo estas emociones. A couple of weeks ago, Kirsten called me on the phone and because she still had some concern. Un par de semanas, Kirsten me llamó porque todavía tenía algo de preocupación. And she said, I really have to get clear on this responsibility idea. Me dijo, tengo que tener muy clara esta idea de acerca de la responsabilidad. She said to me, I still believe that I am responsible for your happiness. Para mí, dice, yo todavía creo que yo soy responsable de tu felicidad. I said, my happiness? Y le dije, ¿mi felicidad? You really believe that? ¿Tú realmente lo crees eso? She said, there's something in there where I just have this concern that you must be happy and I must be sure that you're happy. Es que dentro de mí está esta creencia de que tú debes de ser feliz y que yo debo asegurarme de que seas feliz. And I said, oh, I do not want you to have that concern. Y le dije, yo no quiero que tú te preocupes por eso. Because you will always be concerned if that is your concern. Porque si esa es tu preocupación, siempre vas a estar preocupada. I said, no, you have only one responsibility. Y le dije, tú solamente tienes una responsabilidad. And I said, that is to soar. Y esa es elevarte. Like the bird. Como un soar. Ave. Yes. And she said, "Okay, that's all that I needed to hear." Y dijo, "Muy bien, eso es todo lo que necesitaba escuchar." And then about 10 minutes later I saw she had posted that on Facebook. Y después 10 minutos más tarde vi que ella publicó eso en Facebook. My only responsibility is to soar. Mi única responsabilidad es elevarme. Because I said those mystical experiences that you're having. Porque le dije, esas experiencias místicas que estás teniendo, that's everything. Son todo. And nothing else compares to that. Y nada es comparable con eso. You're giving yourself permission to really let go of this world. Le estás dando permiso a tu ser, a ti misma de dejar este mundo. She said, yeah, I can see, because sometimes I still think of people. Y dijo, sí, me doy cuenta de eso, porque algunas veces todavía pienso acerca de las personas. Or even the ministry. O incluso del ministerio. Or even sharing the message. O incluso de compartir el mensaje. I said, no, you have to let go of all those. Y le dije, no, tienes que soltar todo eso. Your only responsibility is to soar. Tu única responsabilidad es elevarte. And in Camas, that they repainted the sign on the front of the metaphysical center. Y en Camas acaban de repintar un letrero que está enfrente del centro metafísico. And it says, "Let go." Y dicen, deja ir. And after the words, there's a D which makes it read, "Let God." Y después de la palabra ir está la palabra de que quiere decir deja a Dios. Es que en inglés es go. Es ir y God es Dios. Yeah. So and that's really the same message. Y es el mismo mensaje. The only way we can release anything is to give our mind fully over to God. La única manera que podemos liberar cualquier cosa es entregar nuestra mente completamente a Dios. But as long as we want to live in the screensaver. Pero mientras queramos vivir en el protector de pantalla. It's like saying to God, why don't you just wait?
Es como decirle a Dios, bueno, ahí espérame tantito. I have important things to handle. Tengo cosas importantes que hacer. But the truth is, there aren't really important things to handle. Pero la verdad es que no hay cosas importantes que hacer. Only the ego would trick you in that. Solo el ego te va a engañar con respecto a eso. So, with La Casa de Milagros, that's what I experience. Eso es lo que yo he experimentado con La Casa de Milagros. This is like a dance. Esto es como una danza. An involuntary dance. Una danza involuntaria. And only the ego would try to make it seem like something else. Y solo el ego tratará de hacerla parecer algo más. It's like a doubt thought. Es como un pensamiento de duda. Who's watching the coffee table? ¿Quién está cuidando la mesa del café? Who's cleaning the pool? ¿Quién está limpiando la alberca? Who's cleaning the fountains? ¿Quién está limpiando las fuentes? It's hell if you try to live that way. Esto es el infierno si tratas de vivir de esa manera. With a sense of concern and personal responsibility. Con un sentido de preocupación y de responsabilidad personal. My experience of miracles is that they are just given freely. Mi experiencia de los milagros es que se nos dan libremente. When I have traveled around to other countries, I don't even like to look at the schedule. Cuando he viajado a otros países, ni siquiera me gusta ver los horarios. Because I don't want to think about situations and people and airplanes. Porque no quiero pensar acerca de personas o aviones o situaciones. Yeah, that's no fun at all. Eso no es divertido. It's more just it's happy to stay present. Es más feliz permanecer presente. And just watch. Y observar. And to behold. Y estar sostenido. That's what it means to soar. Eso es lo que significa elevarse. It's like saying, I am safe. Es como decir, estoy seguro. And I need not take thought for the world. Y no necesito pensar en el mundo. And I love accepting what is presented to me. Y amo aceptar lo que se me presenta. Just like when Ricky presents Kirsten with a drink. Así como cuando Ricky le presenta a Kirsten la bebida. It's just given, there's no question. Es algo que es dado, no te lo cuestionas. And it takes practice to live in such faith. Y se requiere práctica para vivir en esa fe. Life is meant to be that easy. La vida está hecha para ser así de fácil. Because our creator is a very loving creator. Porque nuestro creador es un creador muy amoroso. And we aren't to have concerns and doubts. Y no tenemos que tener preocupaciones o dudas.